¿Alguna pregunta, por favor? Central porque si cogemos
era de los hospitalarios, de los Juan del Hospital, pero que estaba ya en castellano, ¿no? Y claro, cuando los reyes convocan a las fuerzas para conquistar a la Castilla, indiscutiblemente tienen que venir todos. Este señor además era un buen gestor, porque es que el Papa lo dijo el rey, lo mandó en una comisión y además de llegar a sus fuerzas aquí. Cuando se termina la conquista de Algeciras, se hace lo que se llama un repartimiento proporcional a los efectivos que había habido en cada una de las fuerzas, al esfuerzo militar que cada uno había hecho, y parece ser, hay otra explicación posible, que le dio unas tierras al hospital, o sea, a la orden del hospital, al hospitalario, cuyo máximo representante era el Dion, y por eso se llama esa tierra el Dion. ¿Por qué de los barrios? Pues de eso tiene que saber tú más que yo, porque es cuando el repartimiento que hace por razón de la toda Algeciras, ¿no? Entonces, en el siglo XIX fue cuando hicieron los repartimientos y esa tierra cayó bien. O sea, si Manolo tiene algo que decir, no sé, era una curiosidad que yo tengo. Son dos prioridades diferentes. Dos prioridades. Indudablemente el del arroyo, sí es de la toma de libertad de Algeciras. Y el otro prior está más bien relacionado con el desierto carmelita del Cuerpo. De hecho, los carmelitas tuvieron está la calle del Carmen, que es paralela precisamente a la calle prior, entre la calle ancha y digamos, son las dos transversales, y en la calle que ahora se llama Los Francos, ellos, los carmelitas, tuvieron en el año 1745 una casa, intentaban transformarla en hospicio. Entonces, más bien está relacionada con el convento de Cuervo por parte de los carmelitas, mientras que otra parte en torno a la capilla, a la ermita de antigua ermita de San Isidro, el pósito y demás, es el mercenario de la Alboraima, que marca la calle de la Merced. O sea, el callejero de los barrios antiguos está muy relacionado con la religiosidad de los primeros años del siglo XVIII.